Right, vamos a empezar. Buenas tardes, me llamo Jill Laster y soy la especialista en acceso lingüístico en el Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual. Tenemos una presentación muy interesante hoy. Las oradoras son Kimber Nicoletti y Catherine Duarte. Kimber es la directora de Esfuerzos Multiculturales para acabar con el abuso sexual en la Universidad Purdue. Catherine es la coordinadora de la línea de emergencia en contra del abuso sexual en el estado de Iowa, y también consejera y asesora de la agencia Rape Victim Advocacy Program en Iowa City. También Kimber y Catherine son miembros de nuestro comité asesor del proyecto de acceso multilingüístico o MAPA. Okay. El formato. Voy a hablar para 15, 20 minutos muy brevemente sobre los métodos y resultados del reporte. Después, Kimber y Catherine van a presentar sobre cómo utilizar los resultados. Y otra vez no voy a hablar mucho y hay mucha información en este reporte. Por eso hay algunos documentos en nuestro sitio web con información sobre el reporte. El informe completo, el resumen ejecutivo, una infografía, un comunicado de prensa. Si quiero buscar a los resultados, esos son buenos recursos para un resumen o los resultados completos. Pero hoy voy a discutir el informe en términos muy generales, y el enlace al blog, al final, tiene enlaces a todos los materiales del reporte. Ok, el objetivo del estudio era comprender las necesidades y fortalezas en la prevención de la violencia sexual con comunidades latinas. ¿Y por qué ese enfoque? Cuando el NSVRC seleccionó un enfoque específico del estudio, sin embargo, tuvimos que poner algunos límites porque tenemos limitaciones en nuestra capacidad. Debido a nuestro papel como proveedor nacional de asistencia técnica, seleccionamos el movimiento nacional, frente a, por ejemplo, mirando a la sección transversal de una ciudad o hablar exclusivamente con los sobrevivientes. Y era una limitación y quiero hablar también sobre una fortaleza. Nuestro comité asesor del proyecto de acceso multilingüístico, que incluye a personas latinas de diversas partes del país y del mundo con experiencia sustancial en trabajo contra la violencia sexual. El comité ayudó a orientar el desarrollo de la metodología y las preguntas de la investigación. Y puedes ver la sección métodos en el reporte para más información sobre métodos. Pero quiero compartirles las fuentes de información. Las investigadoras utilizan muchos métodos para este estudio, con una encuesta, entrevistas telefónicas y grupos focales. Había aproximadamente 250 participantes de los estados y tres territorios. Generalmente, estos participantes eran de organizaciones convencionales o mainstream, como programas locales de violencia sexual, programas nacionales y departamentos de salud. Y también programas culturalmente específicos trabajando en las comunidades latinas. Una de las fuentes aquí es entrevistas para identificación de colaboradoras. Y las son llamadas telefónicas con personas identificadas con un muestreo de bola de nieve, en inglés snowball sampling. En esta bola de nieve, las personas entrevistadas utilizan su conocimiento del campo para identificar otras organizaciones o personas que pudiesen contribuir. Ok, vamos a continuar con los resultados. Los resultados del reporte eran en tres temas o necesidades principales.
Uno, la necesidad de recursos informados por la cultura. Dos, necesidad de desarrollar la capacidad organizacional. Y tres, necesidad de colaboraciones en la comunidad. Y voy a hablar brevemente de algunos resultados o temas en cada de esas necesidades. Primero, la necesidad de recursos informados por la cultura. Y sabemos que la cultura nos influye en todos los aspectos de nuestras vidas: lenguaje, relaciones, conceptos de género, sexualidad, familia. Y también la cultura influye en nuestras percepciones de violencia sexual. En las entrevistas con investigadoras hay dos temas relevantes a cultura y sus conexiones con recursos sobre la violencia sexual. Primero, muchos recursos no se reflejan el idioma o el lenguaje de comunidades. Por ejemplo, traducciones malas o un ejemplo muy general, un documento escrito por una mujer cubana que no refleja el lenguaje particular de la comunidad grande de personas mexicanas en la área del servicio. Pero segundo, muchos recursos no se reflejan los valores y las normas de comunidades latinos. Quiero darles un ejemplo. Un ejemplo, estamos en un centro local y queremos crear un documento en español sobre la pregunta en inglés, What is rape? Hay dos preguntas fundamentales para mí inmediatamente. ¿Cómo se dice rape y cómo hablamos de rape? Sabemos que no hay una sola palabra para rape en español. Por ejemplo, algunas personas y comunidades usan violación, otras usan violación sexual y para otros términos. Para los materiales escritos, muchas de las participantes en la encuesta dijeron que la elección de palabras no se refleja su comunidad o comunidades. Y también hay personas que dijeron que las traducciones son generalmente malas, como si usara Google Translate. Pero también hay la segunda pregunta, la más complicada. ¿Cómo hablamos de rape? ¿Cómo presentar la información en una manera culturalmente específica? Y en el estudio de necesidades, las personas participantes surgieron varios temas centrales mediante los cuales que son necesarios para materiales culturalmente pertinentes. Esos son los temas generales. Dirigido específicamente a las necesidades de la comunidad, valora las fortalezas, normas y tradiciones de la comunidad, toma en cuenta la diversidad de la comunidad, orientado por la comunidad, accesible a integrantes de la comunidad y aprobado o revisado por muchas personas. Y vamos a ver. Hay un énfasis en la comunidad. Los materiales son dirigidos a la comunidad y orientados por la comunidad. Y hay una necesidad para estos materiales pertinentes, pero ¿quiénes están creándolos o usándolos? En la encuesta nacional, las investigadoras preguntaron: ¿se utiliza en su organización recursos con pertenencia cultural y lingüística? Y una nota, la encuesta incluye organizaciones convencionales o mainstream y organizaciones dirigidas específicamente a la comunidad latina. Y hay algunas organizaciones que utilizan esos recursos. 7% dijeron con frecuencia, 6 con cierta frecuencia, 26 algunas veces. Pero hay 39 que dijeron que para nada y 13 que no están seguros. So, hay unas organizaciones que los utilizan, pero para otros no. Hemos hablado sobre la necesidad para recursos relevantes, pero hay la pregunta de cómo prefieres recibir la información. Por ejemplo, algunas personas
se prefieren visualmente como un libro o un gráfico, otras al oír como una conferencia o una grabación, otras hacerlo, practicarlo, entrenar en el trabajo. En la encuesta nacional, las investigadoras preguntaron, ¿qué es un método efectivo para difundir información? Y para eso, las participantes pudieron seleccionar más que uno. Y hay muchas personas que dicen folletos, pero también hay muchas personas que indican otras maneras: conversaciones personales, anuncios de televisión, anuncios de radio, afiches. Y en las entrevistas, las personas dijeron que hay una falta de recursos que no son folletos o otros materiales impresos. Dijeron que hay una necesidad de recursos en muchos formatos, más que los materiales impresos. Los participantes también dijeron o respondieron a preguntas sobre temas. ¿En qué temas quieren recursos? Las investigadoras dieron una lista de temas de prevención a los participantes de la encuesta nacional y aquí están los cinco temas más populares. Abordar el estigma, prácticas óptimas de prevención, involucrar a hombres y niños, adaptar los currículos y las estrategias de prevención para poblaciones culturalmente específicas y la trata humana. So, hemos hablado muy brevemente sobre la necesidad de recursos relevantes, la necesidad para recursos que no son solamente materiales impresos y la necesidad de recursos de una diversidad de temas sobre la prevención. Y quiero continuar con el segundo. La necesidad de desarrollar la capacidad organizacional. Y quiero empezar con una pregunta fundamental para cada organización en nuestro movimiento. Estamos sirviendo a toda la comunidad. En un centro local, por ejemplo, estamos sirviendo a todas las partes de la población. En una coalición estatal o organización de asistencia técnica, como son nosotros en el NSBRC, estamos proveyendo servicios a todas las organizaciones y defensoras, incluyendo organizaciones culturalmente específicas y creando espacios para defensoras de una diversidad de culturas. Las investigadoras preguntaron a los participantes de la encuesta nacional una variedad de preguntas sobre este tema. Y 87% en la encuesta nacional dijeron que mi organización apoya el trabajo pertinente y informado en términos culturales. Y 76% dijeron que mi organización provee capacitación formal sobre la diversidad. Pero aquí tenemos algunos números interesantes. 91% dijeron que mi organización conoce la composición demográfica de la área de servicio, pero solamente 19% dijeron que la clientela a la cual mi organización servía correspondía a la población que quería servir. Y es muy interesante, y para la pregunta, ¿estamos sirviendo toda la comunidad? Para muchas de las participantes, la respuesta es no. ¿Pero qué dijeron las participantes a la pregunta sobre preparación para trabajar con comunidades latinas? Entre quienes dijeron que latinas es un grupo étnico predominante dentro de su población de servicio, el 47.5% expresó sentirse preparado. Y para la capacidad de español, un tema principal discutido en el estudio, incluyendo en las entrevistas,
fue la falta de dominio lingüístico del español y de preparación general de los proveedores para realizar trabajos de prevención de violencia sexual en español. Podemos ver que el dominio del idioma español de participantes de la encuesta nacional que reportaron que su organización servía a una población latina. En general, menos de una tercera parte de participantes dijo que no habla español en absoluto. Y más que 50% tiene un dominio profesional general o más. Pero hay una limitación a esos datos. Es posible que las personas que respondieron a la encuesta fueran las personas específicas en las organizaciones que trabajan con comunidades latinas, particularmente con las organizaciones convencionales o mainstream organizations. So, hemos hablado sobre el dominio de español, nivel de preparación y servicio a toda la comunidad. Pero otro punto importante de las entrevistas es que a menudo defensoras latinas se sienten solas. Y este comentario de una participante es muy impactante para mí. Yo considero que nosotras como advocates latinas reconocemos las necesidades de nuestras comunidades y si queremos, sabemos que falta el adiestramiento, que falta el respeto a nuestra cultura, pero desafortunadamente, institucionalmente, no hay respeto para nuestras comunidades. O sea, nosotras como advocates que les damos el servicio, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero nuestra institución no nos provee lo que nosotras necesitamos para darles ese servicio. Vamos a continuar con el tercero, la necesidad de colaboraciones en la comunidad. Y un punto común y importante es la necesidad de apoyos concretos. Casi medio de las participantes entrevistadas dijeron que hay la necesidad de que las organizaciones que trabajan con comunidades latinas brinden apoyos concretos, sea mediante cuidado infantil, transporte, alimentos o ayudas menos tangibles, por ejemplo, ponerlas en contacto con servicios que necesitan, tales como asistencia legal, vivienda, empleo, apoyo económico, documentación, etc. Y otro punto común era servicios de referencia. Algunas personas entrevistadas dijeron que a sus clientes les trataban mal en otras organizaciones o que había una ausencia total de lugares a los cuales referirles. Según lo expresó una persona, es difícil brindar servicios de referencia porque la mayoría de trabajadoras en el campo de RPE, Programas de Prevención y Educación de Violación, o RPE en inglés, no son personas latinas, no hablan español ni pueden brindar servicios culturalmente pertinentes. Y eso demuestra una falta de servicios, sí, pero también la necesidad para cambios al sistema total de ayuda para las víctimas. Por ejemplo, servicios sociales, doctores, salud mental y también las organizaciones para víctimas de violación. Y otra vez, no hablé mucho y hay mucha información en este reporte de 150 páginas. Si quiere buscar a los resultados, esos son buenos recursos para un resumen breve o los resultados en total. Y si quiero buscar, pero hoy voy a, es todo para mí y queremos continuar con la presentación de Kimber y Catherine.
Hola, muy buenas tardes. Habla Catrín Duarte. Yo soy la coordinadora de la línea de emergencia en contra del abuso sexual en el estado de Iowa. También soy consejera y soy asesora del programa Rape Victim Advocacy Program en Iowa City, RVAP por sus siglas en inglés. Y uno de mis objetivos es el trabajar para alcanzar justicia social con un enfoque en la invisibilidad. Kimber. Oh, gracias, Catherine, y muchas gracias, Jill, y buenas tardes o buenos días a todos. Y ahora voy a hacer esta oportunidad de preguntar algunas preguntas con Catherine en una forma de entrevista, porque nosotros somos representantes del Comité de MAPA y en realidad también somos representantes, como yo soy latina doméstica y Catrina es una latina na internacional, y lo creo es buena oportunidad de ver este informe de los dos lados, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Okay. Catrina, mi primera pregunta es que me doy cuenta de que en este informe usa mucho la palabra comunidad. Y yo sé que en Indiana, la mayoría de las personas que atendimos son de ascendencia de mexicana, como chicanos, mexicanos, campesinos, y algunos son latinos domésticos y otros son latinos internacionales. Pero en el estudio, ¿qué significa la palabra, la comunidad? ¿O cómo están usando esta palabra? En el estudio, lo que he podido leer, hablan sobre la diversidad de la comunidad latina y no hablan de un grupo homogéneo, sino hablan de un grupo heterogéneo donde hay bastante diversidad. Y por eso la mayoría del estudio habla de las comunidades en plural. Okay, gracias. ¿Puedes explicarme un poco más de esto? Sí, cómo no. Entonces, cuando hablamos de las comunidades latinas, estamos hablando de personas con descendencias de más de una docena de países, con propias historias, culturas, comidas, lenguajes, músicas, tradiciones, incluyendo diferentes clases de migraciones a esos países, incluyendo también migraciones a los Estados Unidos. Entonces, no todos los latinos son iguales. No, por ejemplo, si yo te digo, Kimber, piensa en el color del arroz con pollo. ¿De qué color estás pensando? Pues ahorita estoy pensando en amarillo. Ok, depende de qué región, de qué zona, de qué país, de dónde eres. El arroz con pollo puede ser de varios colores, puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser naranja, puede ser hasta blanco. Arroz con pollo blanco, no puedo imaginar. Es un arroz blanco servido como un guisado de pollo al lado. Entonces, como de cada comunidad es algo diferente y las necesidades son diferentes. Cada comunidad latina, tiene necesidades específicas, tiene diferentes tradiciones, diferentes valores, diferentes reglas, costumbres, hay una diversidad entre la misma comunidad y les gusta tener el control de lo que pasa en ella. Sí, yo sé cómo es esto porque en mi trabajo con los campesinos muchas veces como ellos están viajando de como de México, a veces de Florida y de Texas y vienen de aquí y están en todas las partes del estado, pero luego a veces sus hijos están creciendo aquí en Indiana, entonces a veces hay diferencia de culturalmente entre una familia. Sí, lo mismo pasó con mi pareja, sus padres son de México y él nació en Chicago. Entonces, los padres de él hablan el español y el castellano y él habla inglés.
él nunca aprendió a hablar el español. Entonces, la aculturación de los dos grupos es muy diferente. Yo sé en mi casa hay algunos de nosotros que hablan español, otros que hablan Spanglish. Sí. Entonces, como yo solamente puedo imaginar cómo es de formar alianza o colaboración entre grupos, será algo bien importante. ¿En qué nos dice el estudio acerca de la necesidad de formar alianzas de adentro de la comunidad o con la comunidad latina? Lo que la mayoría de asesoras latinas están hablando, que es muy importante para ellas o ellos expandir esa colaboración, porque al expandir esa colaboración les ayuda a combatir el aislamiento, porque en el estudio hablaron de que a veces se sienten muy aislados. También ayuda a crear y mantener redes de conexiones. Jill estaba hablando anteriormente de, para dar una referencia a alguien a otra organización. Entonces, si tú mantienes redes y conexiones y sabes de otra organización latina dentro de la comunidad que puede ayudar a la persona con la que estás, eso es muy valioso. También para crear capacidad y mantenerla dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, en el estudio, habían un 18.9% que dijo que nunca involucraría a la comunidad y 45.3% dijeron que a veces, pero quieren que los miembros de esa comunidad obtengan los servicios que ellos están brindando. Entonces hay como una desconexión en ese sentido. Yo sé que pasa aquí, a veces hay organizaciones que sirven más o menos como la comunidad en general, no con la comunidad latina, pero luego ellos quieren empezar de ofrecer servicios a la comunidad latina, pero no se tratan de formar colaboración o alianza con otra organización de que sirve la comunidad. Y luego, como este caso, muchos problemas porque luego ellos no entienden porque nadie está usando los servicios. Exactamente. Y algo que se identificó en el estudio es que las coaliciones estatales pueden tener un rol muy importante en facilitar esas conexiones. Esto es muy interesante, ¿no? Pero también no solamente necesita de formar estas alianzas o colaboración, porque yo recuerdo en el estudio que nos dice la evaluación de la necesidad de un apoyo tangible y referencias de la comunidad. ¿Qué nos dice la evaluación de estas cosas? Nos dijeron que se necesitaba un 46.6% mencionaron que se necesitaba un apoyo concreto, por ejemplo, con transporte, vivienda, cuidado infantil, alimentos, asistencia legal, empleo, asistencia médica. Entonces, cuando se crea las conexiones, por ejemplo, si estás en un centro de que presta servicios a víctimas de abuso sexual independiente de violencia doméstica, tú puedes crear una conexión con el centro que da servicios de violencia doméstica para poder crear un sistema más grande de referencia y de ayuda. Entonces, si tienes un cliente que va a necesitar ese servicio, ya sabes que puedes contar con ellos. También crear como si se puede crear una lista de abogados que pueden representar en casos familiares. Por ejemplo, si alguien está queriendo la custodia de hijos, o si está buscando el divorcio, o en casos de inmigración, que son cosas que muy frecuentes, en los puntos muy frecuentes que clientes necesitan ayuda, o a veces también con cuidado infantil.
Entonces, como en realidad, como tengan como buscar alianza o colaboración afuera de los servicios por violencia sexual o violencia doméstica, ¿verdad? Exactamente, porque para asistencia legal uno de repente puede ir y hablar con abogados locales o se puede hacer una encuesta para ver terapistas que pueden a ver a personas que tienen problemas emocionales más allá de la ayuda que un centro puede brindar, pero que están dando servicios culturalmente competentes para la comunidad latina. Entonces es muy importante de tomar mucho café, ¿no? Porque siempre tenemos que estar juntando con varias gente en la comunidad y como conociendo uno a otro de formar estas relaciones personales, ¿verdad? Ahora, como estoy, como voy a hablar como un poco de recursos culturales. Porque yo recuerdo en nuestras reuniones de MAPA que se debatió acerca de los recursos informados culturalmente. ¿Qué parecen recursos que están culturalmente informados y cómo se desarrollan? Es algo más o menos difícil y toma bastante tiempo. No es algo que se puede hacer rápidamente, porque todo viene de la comunidad a quienes esos recursos le van a servir. Entonces, la comunidad en sí tiene que dar su voz y su voto en qué clases de servicios ellos quieren. O qué clases de servicios ellos necesitan. Entonces, una vez que ya se sabe lo que la comunidad quiere, entonces se puede crear aquellos servicios o aquellos entrenamientos o ya sea lo que sea. Por ejemplo, el estudio dijo que a la mayoría de asesoras preferiría dar información cara a cara. Entonces, si así es como la comunidad quiere que la información se le presente a ella, entonces, para hacer servicios culturales en esa organización se tiene que desarrollar unas reglas, se tienen que desarrollar comunicación entre las personas miembros de esa organización. Se tienen que ver que los materiales que estén usando sean apropiados. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con si la mayoría de la comunidad con la que yo estoy trabajando es hondureña, yo no voy a utilizar términos que utilizamos comúnmente en el Perú, porque por ejemplo, en el Perú, si se quiere decir sigue adelante, decimos sigue de fresa. Entonces, hay personas que no van a entender eso. Entonces, eso sería algo culturalmente enfocado. Y, por ejemplo, si es que es muy difícil para miembros de la comunidad hablar del abuso sexual, de la violación, entonces hay que crear una conexión con ella. Entonces, puede ser que la consejería no sea de 1 hora, puede ser que sea de 2 horas, porque hay que hablar de otros temas antes de llegar a eso. O puede ser que los miembros específicos de la comunidad no quieran hablar sobre el abuso sexual, pero tengan otros problemas como resultados de aquello. Entonces no es algo fácil, ¿no? No, definitivamente no es algo fácil. Y por eso algunas de las asesoras se pueden sentir aisladas,
Por ejemplo, en el slide que tienen de frente, tienen hablamos de lenguaje. ¿Quieres una torta? ¿Qué es una torta? Para mí una torta es un sandwich Sí. grandota. Y para mí una torta es un pastel. Oh, pues yo puedo comer cualquier. Entonces, por eso tenemos que saber quién es nuestra audiencia. Y tenemos que, como asesoras bilingües y como personas que van a dar servicios a la comunidad latina, tienen que necesitan continuar su educación para mantener o expandir las habilidades en el área del lenguaje. Por ejemplo, es asistiendo a conferencias y en las cuales hayan sesiones en español, porque aprende uno cómo otras personas dicen ciertas palabras, se crea conexiones con otras personas, puedes crear capacidad en el lenguaje, porque hay dos clases de el lenguaje está dividido más o menos como en dos. Es el del lenguaje profesional y es el lenguaje en el que hablamos todos los días. Y se necesita continuar la educación para mantener una buena calidad en los dos. Esto es cierto. Entonces, como luego, como yo sé que el informe se refiere a las cuestiones de la capacidad de organizacional o de organización, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de estos resultados y qué significan para pa nosotros? Sí, algunas de las respuestas dijeron que las organizaciones a veces buscan un enfoque superficial, es el marcar una casilla que dicen que sí dan servicios a la comunidad latina. También en la encuesta dijeron que el 19.3% dijo que la clientela refleja la población, o solamente dijeron que el que es, perdón, déjeme darle marcha atrás. El 19.3% de entrevistados dijo que la clientela refleja la población a quienes le brindan servicios. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de la clientela no refleja a la población. Entonces, pero, ¿cómo se ve eso con el otro número de abajo, en el cual dicen que el 76% ha recibido entrenamiento multicultural? Entonces, hay como otra desconexión ahí. Entonces, porque si la mayoría han recibido entrenamiento cultural, deben tener más clientes que están tomando acceso a esos servicios. Yo creo que es parte de lo que este slide habla, que hay un enfoque en igualdad en vez de equidad. Entonces, eso quiere decir que si yo estoy trabajando en una agencia y tengo un sistema, ese sistema se aplica a todos por igual, que vendría a ser, como en ese slide, la cajita para todas las diferentes personas. El problema es que los resultados no van a ser los mismos para todos. Hay personas que van a necesitar más ayuda para poder ver el partido de béisbol. Entonces, eso quiere decir que cada servicio tiene que cambiar, que no hay un servicio igual. Y eso es ahí donde vendría a ser la equidad, que el resultado es igual para todos. Sí, estoy de acuerdo con esto, porque yo sé que muchas veces yo he visitado comunidades que yo sé que existen, comunidades latinas. Y luego, si estoy hablando con la gente en la organización, me dice que, oh, aquí, a ver, vamos a estudiar nuestros números. No, en el año pasado no estuvimos, entendimos nadie de la comunidad latina, pero en realidad es porque la capacidad de la organización o como del acceso no existe por la comunidad.
Y las agencias cuentan con a quienes le brindan servicio que le digan qué tan buenos son sus servicios. Entonces, si por ejemplo yo voy a una agencia y recibo malos servicios, no voy a regresar. Entonces, esa agencia no va a saber que me dio mal servicio. Sí, pero luego tú vas a decir todo de tus compañeras y amigas, ¿verdad? Exactamente. Cuando salgo yo a la comunidad, le digo, ah, no vayas ahí. No, 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 ni hablar. Sí, ¿no? Yo sé que así es en la comunidad, ¿no? Luego compartimos la información de, oh, debes ir allá, no debes ir a esta organización, ¿no? Y luego a veces si no tienen la capacidad o no tienen la colaboración en la comunidad, como no, esta gente nunca van a saber la realidad. Exactamente. Pero entonces, como estuvimos hablando de toda la información que recibimos del informe, y yo recuerdo la primera vez que yo leí este estudio, que está pensando, oh, wow. Como más o menos esa información que yo lo creo con los latinos que yo he trabajado en todos los Estados Unidos, está pensando como más o menos es cosas que ya sabemos. Entonces, ¿cómo es esa información diferente del que ya sabemos o y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo? Sí, entonces todo tiene que ver con la perspectiva. Por ejemplo, ¿qué ven? ¿Ven un pato, ven un conejo o ven un silbato en el slide? Y entonces la información es algo que ya sabemos. ¿Y ahora qué hacemos con esa información? Lo bueno es que esa información, por ejemplo, en el trabajo, lo puedes, añadir en el sistema de becas. Por ejemplo, si sabemos que la mayoría de asesoras necesita, para dar un buen servicio a ciertas comunidades, necesita dar servicios cara a cara. Entonces necesitas añadir un presupuesto para transporte. Si se va, ¿cómo se llama? Y puedes utilizar este informe para soportar esa pedida de presupuesto, ¿no? Mira, este es el informe. Si estamos hablando de crear servicios culturales y si se necesita traducción porque no hay alguien en ¿cómo se llama? En la agencia. Ok, puedes contratar a alguien para que traduzca los servicios, pero de ahí se va a necesitar dar esa traducción a la comunidad. Por ejemplo, una de mis amigas que trabajaba con la universidad hizo un servicio de traducción para una comunidad mexicana y ella es de descendencia argentina. Entonces, el lenguaje utilizado creó otra barrera porque los servicios de traducción no iban para la comunidad. Entonces, eso todavía tendrías que incorporarlo en el sistema. Si necesitas hablar con la directora o el gerente de tu agencia para para traer a alguien para que tu agencia se responda mejor a la comunidad o crea servicios culturalmente adecuados, puedes decir, mira, nuestra agencia. Para nosotros, servicios multiculturales son muy importantes. Entonces, porque acá lo dice, el 76% ofrecen entrenamiento. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un plan de acción para ver cómo podemos incorporar esta información en nuestra agencia para poder dar la respuesta adecuada, para tener los mismos resultados que obtenemos con estos otros clientes con este grupo acá? Sí, de veras. Como la forma que yo estoy pensando es porque aquí en Mesa hacemos una parte del trabajo de prevención. Y algunos años ellos piensan que
No sé si piensan, pero la verdad hay años que nos dan más fondos y otros años se cortan los fondos. En realidad, en los últimos años, cada año están cortando, ¿no? Y yo estaba tratando de pensar en cuál forma que puedo enseñar cuando estamos aplicando con las propuestas por fondos, en qué forma que podemos apoyar la idea que necesitamos más fondos, más dinero. En realidad de atender la comunidad, porque nuestro programa, como entendemos todo el estado, entonces en realidad si necesitamos de cumplir estas cosas, ¿no? Que ahora tenemos algo, más o menos me siento de algo de confirmar algo que ya sabemos. Exactamente. Y es algo que te puede respaldar cuando vas a pedir ese aumento de dinero. Es cierto. ¿Y en qué forma tú puedes imaginar de usar esta información en tu trabajo, Katrin? Por ejemplo, en mi trabajo, como damos servicios a todo el estado en la línea de emergencia en Iowa, yo he incluido dentro de reportes, dentro de becas, dentro de reglas de la organización, ciertas pautas en las cuales los miembros de mi organización van a tener que cumplir porque ellos tienen que dar reportes a las personas que nos dan el dinero, diciendo si están cumpliendo con lo que han dicho que iban a hacer o no. Entonces, parte de lo que yo he incluido es capacitación para el lenguaje. Cosas que yo también he incluido es dinero para poder viajar, para poder dar servicios adecuados, tiempo para crear conexiones. Y a veces uno no va a la comunidad o a las comunidades para hacer una presentación o un diálogo o un sketch sobre temas de prevención, pero uno al comienzo va solamente para crear la conexión, para que sepan quién eres, para que sepan qué haces y para tú poder conocer quiénes son los miembros de tu comunidad. Entonces, porque yo sé que en muchos de mis viajes por años ahora, como yo he escuchado a las personas hablando, que las comunidades tienen una gran necesidad, ¿no? Necesitan todas estas cosas de que estuvimos hablando. Entonces, ahorita de escucharte hablando de esto, yo tengo la idea que esta es nuestra oportunidad de crear como nuestro trabajo, nuestros servicios para atender nuestra comunidad, ¿no? Para superar, para apoyar nuestra gente. Exactamente, y para que esos servicios continúen. Porque no es solamente crear capacidad temporánea, sino es crear una capacidad para que continúe. Es cierto. Y ahora queremos compartir como esta página de referencias, como lo creo, todos deben a leer esto, estudio, necesidades, hasta aquí en el sitio de web del Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual, o National Sexual Violence Resource Center. Y queremos decir todos muchas gracias para escucharnos y compartir este tiempo con nosotros hoy. Y ojalá, espero que como podemos encontrar un día cuando estamos viajando de compartir nuestros corazones, de apoyar a la gente latina. Muchas gracias a todos por escuchar. Aquí está Catherine Duarte despidiéndose. Hasta luego.